Bueno, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri guztiei. Hasi baino lehen hemen badaude aulkiak, badago tokia, ez dakit igual amaino hobeto ikusi dezakezute, eh? Jakin dezazuen niskinan zaudetenok. Aquí hay algunas sillas libres, tal vez veáis mejor, que lo sepáis. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri bai hemen zaudetenoi eta bai streamingen bitartez ikusten ari zareten guztioi, eh? Este año por primera vez. Este año estamos haciendo tantas cosas por primera vez. Por primera vez estamos aquí y hay otra gente que está en otro lugar, entre ellas las ponentes que van a participar hoy, que ya os explicaré el motivo de que no puedan estar físicamente aquí. Bueno, nire izena Arantxa Elizondo da, eta plazandreok emakumeen plataforma politikoaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet ona etortzeagatik. Y para presentar el Festival de Cultura Feminista Feministaldi, es en su edición número 15. Estamos hoy aquí en un prólogo que este año se adelanta un poco a la celebración del festival, que será propiamente entre el 14 y el 19 de diciembre, si todo sigue más o menos. Y hoy nos vamos a centrar en dos partes. Este acto va a tener dos partes, una conversación, habrá dos ponentes, y después una parte más de artes escénicas en donde tendremos la oportunidad de ver el espectáculo Gorría por parte de dos mujeres que os contaré. Bueno, urte zaila da honako hau guztiontzat, jakina, oso zaila, baina horrexegatik, inoiz baino gehiago feminismotik eta sorkuntzatik abiatuta beste mundu bat imaginatzea eta eraikitzea beharrezkoa dugu. Garai distopiko honetan inoiz baino gehiago behar ditugu utopiak. Kutsatzearen beldur bizi gara eta urtengo feministaldiak aldarrikatu nahi du elkar kutsatzeko modu alternatiboak badaudela. Modu positiboak, kutsatu eta deskutsatu ditzagun pentsamendu eta gure gorputzak eta utopiak sortzen jarrai dezagun. Hau da feministaldiaren leloa aurten. Un año más vuelve el Festival Feministaldi de la mano de la plataforma política de mujeres Plazandreok. Este es un referente feminista y de creación cultural desde el año 2006 ya. Está siendo un año muy difícil, probablemente de manera especial para todo lo que es producción cultural. Yo creo que estamos casi olvidadas de lo que era ir a ver un concierto o un teatro, o por lo menos las ocasiones son mucho menos. Y por eso mismo, más que nunca, necesitamos encuentros como este, en donde nos hemos juntado bastantes personas aquí en este patio, pero hay otras muchas personas que nos están siguiendo desde otros lugares. Y más que nunca necesitamos imaginar otros mundos para construir otra realidad y necesitamos utopías. Esta sería, digamos, la línea maestra de esta feministalde. Hori baino lehen, antolatzaile taldea aurkeztu nahi dizuet. Elkarri ikustean ikuste eta aurrez aurre garrantzitsua dela. En esta época en la que estamos todo el día con las mascarillas y tenemos tan pocas ocasiones de vernos, yo creo que es importante visibilizar, ver y reconocer a quienes están haciendo una tarea importante, ¿no? Empezamos por el diseño. Este cartel ederra da benetan, edo behintzat, iruditzen zait oso polita, neri suposatzen dut zuei ere. Egilea Alazne Zubizarreta izan da, ez dakit hemen dagoen Alazne. Alazne hemen da? Ez. Alazne Zubizarreta izan da egilea. Feministaldiko programaren ideazioa Laura Muelas, Maider Zilbeti eta Leire San Martinek egin dute. Eskatuko diet altxatzea. Altxatu zaitezte, mesedez. Programaren diseinua eta koordinazioa ere Laura Muelas eta Leire San Martinen eskutik izan da. Eta bukatzeko, komunikazio arduraduna ere Katxalin Miner hemen dugu. Katxalin, altxatu zaitez, mesedez. Eskerrik asko. Piskatik usteko hemen pertsonak direla lanean, eta nik ustet aurten inoiz baino gehiago behar dutela gure txalorik beroena. Gaurko ekitaldia zertan izango den. Aurtengo azpi izenburua izan da kutsatu, esan bezala, al plantear este prólogo no había otra alternativa más que hablar de la COVID-19, de su impacto, de las reflexiones que nos puede generar todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que previsiblemente ocurrirá de aquí en adelante.
Y este año Feministaldi quiere ir más allá del miedo al contagio y reivindicar otras formas de contagio. Tenemos para ello ocasión de escuchar a dos mujeres que nos van a hablar a continuación, que probablemente nos hablen de cuáles son todas sus reflexiones en torno al contagio, el encierro, la distancia, la conexión, las redes, la docilidad o la rebeldía también, que hemos tenido ocasión de ver, y en todo caso las utopías feministas que puedan estar subyacentes en todas las ideas. En el formato de los tiempos, les voy a decir a las ponentes que ya nos están escuchando, aunque todavía no aparecen aquí, que intentaremos ser estrictas, porque ya sabéis que esto es como vivimos casi como en el cuento de la Cenicienta, con lo cual vamos a intentar marcar para que tengamos tiempo con tranquilidad para poder organizar un debate después y para ver el espectáculo a continuación. Bien, ahora empezaremos con las dos mujeres que tenemos aquí en pantalla. Marina Garcés, a vuestra izquierda, y Remedios Zafra, a vuestra derecha. Y después a las 7, Etxebarrieta Lapulka, flamenco dantzaria, egingo dutela gorria izeneko emanaldia. Os voy a presentar a Marina Garcés y a Remedios Zafra. Primero hablará Marina Garcés. Cada una de ellas les hemos dicho que hablen en torno a 25 minutos para que después podamos abrir un debate entre quienes estamos aquí. Y después hablará Remedios, otro tanto, para que podamos hablar. Bien. Marina Garcés es filósofa y profesora titular en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, donde dirige el máster de filosofía para los retos contemporáneos. Desde 2002 impulsa también el proyecto de pensamiento colectivo Espai en Blanc. Su pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como un problema común. Por eso desarrolla su filosofía como una amplia experimentación con las ideas, el aprendizaje y las formas de intervención en nuestro mundo actual. Tiene numerosas publicaciones, muchos libros, entre los cuales podemos destacar Un mundo común, Filosofía inacabada, Fuera de clase, Nueva Ilustración Radical, con quien consiguió con este libro el premio Ciudad de Barcelona de ensayo en el 2017, y Ciudad Princesa. Ni Marina ni Remedios están aquí porque ellas pensaban venir a otro encuentro que finalmente se suspendió, y por eso mismo, digamos, la intención era que aprovechando esa participación pudieran estar aquí, con lo cual su intención era venir, pero finalmente las cosas se han torcido un poco, como os podéis imaginar. Remedios Zafra hablará en segundo lugar. Ella es escritora y ensayista, científica titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora de Arte, Estudios de Género y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla, profesora tutora de Antropología Social en el grado de Filosofía de la UNED y profesora invitada en numerosos posgrados y seminarios sobre cultura, ciencia y tecnología. Orienta su trabajo ensayístico y de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la creación y las políticas de la identidad en las redes. También tiene muchos libros, destacaré alguno, porque me han parecido tanto los títulos de Marina como los títulos de Remedios, me han parecido unos títulos muy bellos, unas palabras muy hermosas. Uno de los libros se titula El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Otro, Ojos y capital. Tiene también novelas, ficción, Los que miran, Un cuarto propio conectado, Hadas, Despacio, y también escribe poesía, por ejemplo, en Habitaciones amarillas. Así que sin más, le voy a dar paso a Marina Garcés para que intervenga durante aproximadamente 25 minutos. Marina y Remedios, si os interrumpo es porque os estáis pasando el tiempo. Me disculpo de antemano, pero vamos a intentar mantener el orden de esa manera. Así que, Marina, cuando quieras. Muchísimas gracias a todas las compañeras, amigas que habéis hecho posible este extraño encuentro en el que Remedios y yo estamos aquí con vosotras en pantalla, en espectro, en holograma, reíamos ahora antes de empezar, mientras que el público, que sería lo que sería más habitual de pensar como en otros espacios o en otras dimensiones, es quienes estáis reunidas, ¿no? Y lo primero que siento es mucha envidia y muchas ganas de estar ahí. Envidia de esa proximidad, de ese respirar
juntos y juntas, que es ahora lo que más difícil nos resulta. No estamos aquí porque teníamos que venir para varias cosas y no es que haya, porque haya fallado la otra, que no venimos a esta, sino que es tan difícil viajar y moverse en este momento que cosas que hacíamos antes, que era, por ejemplo, poder viajar por una sola conferencia, para una sola charla, para un solo rato, ahora cada vez es más complicado, ¿no? Porque se reduce a eso, luego no puedes estar tampoco juntas y poco a poco se nos van reduciendo los mundos, los movimientos, los espacios y los tiempos. Ahora comentábamos con Remedios antes de entrar en ese vestíbulo extraño que han sido las cuadrículas antes de que nos lanzarais al aire, que tenemos la sensación que por suerte no nos acostumbraremos a esto. Es decir, que esto es un tránsito, es una manera de atravesar esta situación de pandemia, de cuidado también y de trabajo en un sentido que no sabemos muy bien dónde va y que es muy contradictorio, pero que el deseo crece de que pronto nuevas ocasiones de estar aún más juntas que antes se den y con condiciones que quizá tendremos que pensar de muchas maneras. Voy a empezar comentando las vueltas que he estado dando al título de este prólogo. Me gusta mucho la idea de estar prologando algo que aún no ha sucedido, ¿no? Y normalmente los prólogos son ese lugar donde a posteriori, porque normalmente se acaban escribiendo al final, el autor o la autora de un texto o a veces otro, ¿no? una mano ajena, un cuerpo ajeno a esa escritura, comenta algo acerca de lo que va a pasar allí. El título que nos habían propuesto es Descontagiar el pensamiento y, claro, de entrada es obvio, ¿no? Quizá que descontagiar tiene que ver con algo, con un deseo, con una necesidad, con una urgencia, incluso diría, que tenemos en estos momentos, ¿no? En esta escena del contagio incierto, porque quizás es lo que estamos viviendo más, esta escena del contagio incierto al que nos condena este virus y que nos hace mal vivir y mal pensar, ¿no? En tantos momentos, mal pensar en el sentido de sospechar, de aumentar los miedos, de incrementar las sospechas, pero también mal pensar en el sentido de pensar mal, ¿no? De estar pensando, digamos, con obstáculos, limitaciones y dificultades que hacen que, como pienso que muchas compañeras compartimos, cada vez nos cueste más pensar, ¿no? Nos cueste, como que somos como relojes que se atrasan, ¿no? Respecto a un tiempo que va a una velocidad que nos desborda. Entiendo que, digamos, la urgencia es salir de ahí, de esa escena del contagio incierto, de ese mal vivir, que es un mal pensar, pero también pienso, y en eso Remedios y yo comentábamos ahora que estábamos de acuerdo, que todo pensamiento es una forma de contagio. Todo pensamiento, pensar es contagiar, ¿y contagiarse de qué? De otras ideas, de otras palabras, de otros cuerpos, y eso quiere decir de encuentros, ¿no? Todo pensamiento, todo pensar, incluso me gusta más decirlo en infinitivo, es el efecto de un encuentro. Esto lo digo tomando palabras muy conocidas, por ejemplo, de Deleuze. Deleuze diría todo pensamiento es un feliz encuentro o a veces un encuentro peligroso también, porque siempre hay un peligro en el juego de los encuentros. Spinoza diría que pensar es un afecto, es afectar y ser afectados por ideas, por conceptos, por nociones, pueden ser buenas o malas, hay buenos pensamientos, malos pensamientos, no en el sentido moral, sino en el sentido afectivo, ¿no? ¿Qué afectos produce un pensamiento en nosotros mismos y en otras? O incluso, tomando la estela de las palabras y pensamientos de Nietzsche, podríamos decir que todo pensamiento es una forma de enfermedad saludable o de salud enferma. Que se sitúa, todo pensamiento se sitúa ahí donde un umbral entre lo enfermo y lo saludable se puede transitar en vez de oponer, ¿no? No sería la oposición entre salud y enfermedad, sino el umbral entre lo sano y lo enfermo,
entre esas saludes enfermas y al mismo tiempo esas enfermedades saludables capaces de alterar lo normal, lo dado, lo ajustado a la norma y lo ajustado a lo legítimo. Por lo tanto, quizá a la vez que queremos salir, escapar ya de una vez de esta escena del contagio incierto, también debemos encontrar, podernos preguntar entonces a qué contagios abrirnos, qué contagios acoger y qué contagios queremos provocar. Cómo conectar el deseo y el miedo, cómo conectar lo enfermizo y lo inquietante, cómo conectar la cordura y la locura, que siempre están también en esos umbrales que abren los movimientos del pensar. E incluso diría, retomando casi la escena inicial, fundacional de la historia del pensamiento occidental, cómo conectar lo que genera, lo que construye, lo que articula, y al mismo tiempo aquello que deshace, desmonta, reabre, incluso corrompe, ¿no? Si apelaba a esta primera escena del pensamiento fundacional de la historia del pensamiento occidental, que es la condena a muerte de Sócrates, la condena a muerte de Sócrates es por corrupción, y por corrupción no económica, sino por corrupción de almas y cuerpos, ¿no? Es algo, ya es una acusación de contagio, precisamente, ¿no? De algo que ha contagiado las almas y cuerpos de los valerosos y, ¿no?, ciudadanos llamados a encarnar lo bueno de su ciudad. ¿Qué hay de malo, de inquietante, qué hay de enfermizo, qué hay de corruptor en un pensamiento que no se deja doble a las leyes unívocas y literales de la ciudad? Esta es la otra escena del pensamiento, ¿no?, donde los contagios enlazan a peligros, inquietudes, a deseos y transformaciones. Por lo tanto, frente a toda concepción unívoca de la moral, a todo código de lo que es bueno y de lo que es malo, yo creo que podemos partir claramente de que no hay un pensamiento unívocamente sano, no hay un pensamiento, por lo tanto, tampoco unívocamente sanador, y eso quiere decir, para mí, no hay un pensamiento salvador. Estamos en un momento de tentaciones neorreligiosas, incluso bajo formas laicas, tecnocientíficas y aparentemente sofisticadísimas, lejos de las estéticas, digamos, neoconservadoras, pero que en el fondo están también recuperando tentaciones que forman parte de un tiempo apocalíptico, ¿no?, que es aquellas que se mueven ya no, como decíamos, entre el deseo y el miedo, lo enfermizo y lo inquietante, sino en eso que tensa, ¿no?, la polaridad entre la salvación y la condena. Y se buscan, por lo tanto, pensamientos salvadores, sanadores, unívocamente buenos, unívocamente puros, unívocamente sanos. El solucionismo, por ejemplo, ¿no?, el salvacionismo, toda forma de decir que hay pensamientos que nos pueden salvar. Yo siempre parto de la idea que no hay pensamientos que nos pueden salvar, sino que hay pensamientos que nos pueden hacer vivir mejor, ¿no? Y eso no es la salvación, es otra cosa muy distinta y precisamente diría contraria a toda tentación salvadora, ya sea de pedir salvación o de dar salvación. Hay pensamientos que dan a pensar, hay formas de pensar que dan a pensar, es decir, que son generosas, en estas generosas y generativas, ¿no?, que dan a pensar, es decir, que abren esos tránsitos en los que lo que más nos pone en peligro es a la vez lo que más nos hace vivir. Y hay pensamientos que no dejan pensar, ¿no? Para mí sería la contraposición fundamental, ese pensar que da a pensar y ese pensar que no deja pensar. Los nombres para las formas de pensar, los pensamientos que no dejan pensar, han sido muchas a lo largo también de nuestra historia del pensamiento. Esos griegos a quien apelaba ahora hace un momento,
lo llamaban la doxa, que es, ahora lo traducimos como opinión, pero no es exactamente la opinión de la sociedad mediática. La opinión es ese pensamiento, esa forma de pensamiento, de expresión, ¿no? Ese contenido que se plantea sin poder ser cuestionado. Es decir, es un pensamiento que no se deja cuestionar. Yo lo opino así, ¿no? Esto es así, sea porque es obvio, sea porque hay una autoridad no cuestionable que lo afirma, sea porque se apoya en la arbitrariedad. También se le ha llamado superstición, por ejemplo, el mismo Spinoza al que yo ahora apelaba hace un momento hablando de los afectos. Spinoza decía que la antítesis precisamente de la aspiración al conocimiento, de la aspiración a la verdad, es la superstición, y la superstición no es nada ancestral, vinculado, ¿no?, a formas mágicas o premodernas de pensamiento. La superstición también está hoy entre nosotros. Diría Spinoza que es toda forma de pensar que está sujeta o que queda sujeta a un único código de valoración, que sería el código de valoración que opone el temor a la esperanza, que solo se rige bajo el afecto del temor, pensar bajo el dominio del miedo, o el código de la esperanza, pensar solo para la esperanza, que querría decir en realidad eso que yo llamaba hace un momento la salvación, pensar bajo el dominio del miedo, pensar para y cómo salvarse, ¿no? Estas serían para Spinoza las dos formas de la superstición, y pienso que hoy las tenemos directamente funcionando, como decía antes, en muchas y muchísimas de las manifestaciones del pensamiento, de la opinión y del debate contemporáneo. Se le puede llamar a este pensamiento que no deja pensar, que mata el pensamiento, que no da nada a pensar, también lo podemos llamar dogmatismo. El dogmatismo es la palabra que el pensamiento crítico moderno y actual utiliza para nombrar también esas formas de expresión, de pensamiento, que se apoyan en su condición de dogma. Y dogma no hace falta que sea el dogma de la fe. Hay dogma cientificista, hay dogma mediático, hay dogma ideológico, hay dogmas afectivos, hay dogmas de muchos tipos. Es decir, también formas de pensamiento que se sostienen en la imposibilidad de ser cuestionadas, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un gran catálogo y una historia y a la vez una geografía y una estética incluso y una semántica, un diccionario de todas las formas en las que hemos construido arquitecturas del pensamiento que no dejan pensar, que matan y no dan nada a pensar. ¿Cuál sería su remedio, no su salvación? Y aquí remedios que tienes de nombre tan bonito, ¿cuáles serían los remedios, ¿no?, remedios que nos remiten al imaginario de esas, ¿no?, de esas sí, también en catalán decimos herbas ramalleras, ¿no?, las hierbas que medicinales, ¿no?, pero no se usa tanto la expresión medicinal como ramalleras, las que dan remedio a males, afecciones, estados de ánimo, insomnio, etc. Pues, ¿cuáles serían las hierbas ramalleras, las plantas medicinales, los remedios, el remedio a esas formas de pensar que no dejan pensar? Yo quería concentrarla, mi hierba ramallera, mi planta medicinal, en una frase, que es una variación, y quiero argumentar por qué hago esta variación de la frase más conocida del pensamiento emancipatorio moderno, que es aquella frase de atrévete a pensar, la gran máxima kantiana que toma ya del pensamiento clásico de Horacio, ¿no? El atrévete a pensar sería el gran eslogan de la Ilustración, la gran marca propagandística de la Ilustración dominante de raíz kantiana. Pero yo pondría una variación de esa frase que pienso que es el verdadero remedio, la verdadera hierba ramallera al dogmatismo, que sería la frase o la expresión o el gesto o la mirada, porque se puede decir con la mirada, no tengas miedo, piensa por ti misma. No tengas miedo, piensa por ti misma. Y quería contraponer las dos frases, el atrévete a pensar, ¿no?, esta llamada a sal y piensa, que ahora
comentaré un poco, y el no tengas miedo, piensa por ti misma, como dos maneras distintas de enunciar esta emancipación posible, este lugar en el que el pensamiento se sustrae a los dogmas y da o nos da a pensar. Y lo que nos da seguramente no es la posesión de este saber, de este atrévete a saber, sino otra cosa. Para poder contraponer, y además rápidamente y en una escena que nos sitúe en el tiempo y en el espacio, estas dos maneras distintas de enunciar el remedio al dogmatismo y, por lo tanto, una manera de decirnos y de respirar la emancipación, quería invitaros a que me acompañarais muy rápidamente a un año de la historia, a un año en concreto, que es 1784, es 5 años antes de la Revolución Francesa, y es el año en el que coinciden en el tiempo y en el mismo año la publicación del famoso ensayo de Kant, que es la Ilustración, donde enunció este famoso eslogan, atrévete a pensar, que aún utilizan hoy pues cualquier político, rector o, ¿no?, o lo que sea que quiera inaugurar el curso universitario o el año político y el año académico. Este texto se publicó ese año, 1784, y en el mismo año Mary Wollstonecraft, la conocida por muchas cosas, por un lado por ser madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein, también por ser la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer y de muchas otras obras, aunque murió muy joven, precisamente al dar a luz a Mary Shelley. Mary Wollstonecraft, ese mismo año, en Londres, montó una escuela junto con sus hermanas, algunas de sus hermanas y alguna amiga, es decir, montó una alianza de mujeres y montó una pequeña escuela, como se montaban entonces, en un piso, y como se han seguido montando hasta hoy en día, ¿no?, las escuelas libres también, en un pequeño pisito, en un pequeño espacio, para niñas sobre todo, pero también estaba abierta, no era estrictamente para niñas, podían ir también algunos niños, pero con el propósito sobre todo de que las niñas pudieran aprender a pensar por ellas mismas. Es decir, en un mismo año coincidían en el tiempo la enunciación de un programa bajo la forma de un atrevimiento y de un saber y la creación de una escuela pequeña, de una escuela tan frágil que duró un poco más de un año o dos en su recorrido, de muy difícil sostén y sostenimiento. Y era una escuela, como tantas se han creado a la raíz de este tipo de experiencias, que guiada por el mismo espíritu, guiada por el mismo propósito, en realidad estaba realizando una acción muy distinta. En esta pequeña escuela de Mary Wollstonecraft se daba y se aliaba, y de ahí su fragilidad y su peligrosidad a la vez, un doble gesto emancipatorio. Por un lado, el de las propias Wollstonecraft, hermanas y sus amigas, haciendo de la escuela su instrumento de emancipación, solo trabajando como maestras y construyendo y dándose materialmente sus propias condiciones económicas y de trabajo, podían sustraerse al dominio de sus padres, posibles maridos o hermanos. En el caso de ellas, además, un padre complicado y unas promesas de matrimonio a las que más bien no querían dar respuesta. Por lo tanto, dándose a sí misma sus propias herramientas de emancipación, creaban las condiciones para unas herramientas de emancipación compartidas también con unas niñas y unos niños a los que se invitaba no solo a saber para poder ser libres, sino a construir ya unas formas de vida basadas en la emancipación de sus propias maestras. Esta es un gesto, un doble gesto en el que lo educativo, lo emancipador, el pensamiento y la vida material se encuentran en una posibilidad frágil pero persistente a lo largo de la historia de darse a sí mismas
esa posibilidad de decirse unas a otras, no tengas miedo, piensa por ti misma. No tengas miedo, piensa por ti misma, como sinónimo también de no tengas miedo, camina por ti misma, de esas mujeres que están emancipando también no solo su saber, sino su vivir, sus condiciones materiales de vida. Podrás salir sola de esta escuela y volver a tu casa y no a la del padre, el marido o el hermano. Y eso pasa por una condición, por una práctica muy básica. Poder pensar por una misma, poder caminar sola, pasa por la condición de ponerse en situación de aprender juntas, ¿no? Esa escuela como idea y como cuerpo y como lugar, como espacio y como tiempo de ese aprender juntas. Por lo tanto, ese no tengas miedo, piensa por ti misma, no tengas miedo, puedes caminar sola, es una apelación a la emancipación individual que pasa por la práctica del aprendizaje compartido. No solo esta escena es problemática respecto a la de la sustracción a su estudio reconocido. Disculpa, Marina. Sino que, Marina. Fijaos si... Marina. ¿Sí? Tenemos problemas con tu conexión. En todo caso, te quedan un par de minutos, pero es que no lo hemos hecho queriendo. Pero... Ya iba cerrando. Perfecto, es que tenemos problemas. ¿No se oye bien? No se oye bien. Igual ahora sí, pero vamos a intentarlo. Sigue hablando, por favor. A ver ahora. Vale, bueno, pues nada, iba terminando ya. Si me escucháis, cierro con esto. Ayer mismo creo que era, salía en La Vanguardia una noticia que curiosamente contaba hoy mismo que en un parque londinense, justo al lado de donde Mary Wollstonecraft creó esta precaria escuela, esta frágil escuela, pero este gesto decidido de no tengas miedo, puedes pensar por ti misma, se acababa de inaugurar una escultura en memoria suya, en memoria de Mary Wollstonecraft. Hoy, esta escultura, en un tiempo en el que más bien las esculturas empiezan a ser elementos cuestionados en el espacio público, ha creado un conflicto abierto en el entorno londinense y inglés, increíble, por una cuestión que tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Aparece una mujer, la representación de una mujer desnuda en medio de un parque de Londres. La mujer es, digamos, remite a Mary Wollstonecraft, y el debate es que no hay representación reconocible de esa mujer. Es decir, es una forma, es un gesto, es una memoria que lo que está mostrando en la sociedad de hoy es que no hay nadie que la reconozca, pero no su cara, su presencia ha creado una disonancia por si tenía que ir vestida o desnuda, de época o no de época, si tenía que ser representada como una mujer con atributos femeninos, o esto es reducirla a un cuerpo, a un objeto y limitar su, ¿no? su aportación al pensamiento universal. Es decir, el conflicto que ha abierto, lo que Oscar está colgado en La Vanguardia de ayer, es precisamente que hay un hilo del pensamiento emancipador que no tiene representación en nuestros imaginarios colectivos, precisamente porque es el que es capaz de ver abierto esa senda no corrida por la luz de la razón, por el atrévete a saber de la vía mayor del pensamiento ilustrado. De nuevo, ¿no? En un rincón de Londres hay una presencia, una inquietud que nos dice no tengas miedo, puedes pensar por ti misma, y no habrá una representación, por lo tanto no habrá
una salvación ni una solución para esa posibilidad. Tendremos que volver a imaginar y quizá no habrá imagen que nos salve, no habrá un imaginario que nos recoja a todas ahí, sino la necesidad de tener que volver a imaginarlo y a pensarlo. Yo de momento me detengo aquí, además si hay problemas así podemos ver si lo resolvemos, y espero que, digamos, que a partir de estas primeras pistas podamos luego ir enlazando una conversación con Remedios. Muchas gracias. Bueno, no sé si... ¿Me escucháis bien? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Ah, perfecto, pues no quiero perder un minuto porque es una oportunidad maravillosa la que nos estáis ofreciendo, y bueno, saludo a las personas que nos escuchan desde sus cuartos propios conectados o desde sus espacios conectados, y a quienes tenéis la grandísima suerte de rozaros mínimamente y recuperar la sensación de estar frente a un cuerpo sin pantallas, aunque todavía sí con esas pantallas que son las máscaras, y agradezco especialmente porque, no solo porque para mí ya... escuchar a Marina pues ya es un motivo para estar aquí, sino porque justamente porque con Marina y con otras personas, pero especialmente con ella, con quien entiendo que hay muchas complicidades intelectuales, llevamos trabajando varios meses juntas en este espacio, condenadas a este espacio cuadriculado, pensando que habría algún momento en el que podríamos coincidir sentadas en una mesa, y los poquitos minutos que hemos compartido al inicio quizás sean los únicos similares a lo que yo considero que hemos perdido en gran medida con estos encuentros que nos hacen ganar muchas cosas, pero nos hacen perder otras. Y esas cosas que nos hacen perder creo que son los espacios de tránsito. Los espacios de tránsito entendidos como espacios vacíos, donde podemos compartir aquello que decimos cuando la cámara no nos graba, aquello íntimo que habla de si estamos cansadas o que habla de cosas que realmente nos importan en relación a esas partes no enfocadas de nuestra vida, y ese compartir esos espacios de tránsito es algo que yo creo que en gran medida también podemos hacer en contextos feministas. Para mí el estar en un contexto como este en gran medida también supone quitar esa máscara de la pantalla, y por alguna extraña razón de esas que conllevan lo difícilmente narrable, me siento con la intimidad necesaria como para compartir cosas con personas que, sin conocerlas, entiendo que existe una alianza. Marina ha hablado de una cuestión que voy a retomar para enfocar mi presentación. Ha reiterado la importancia de atrévete a pensar, no tengas miedo. Y cuando reiteraba esta idea, yo me preguntaba cómo se articula, cómo se gesta, cómo se construye el miedo. Y yo creo que el miedo se construye en gran medida con la expectativa que se va generando en nosotros y en nosotras. Y va a aparecer también estas ideas que os quiero compartir. Cuando nos hablaban de descontagiar el pensamiento, me pasó algo similar a lo que Marina ha narrado, que casi fui al lado opuesto. A mí lo que me gusta del pensamiento es que es su potencia para contagiarse. Y me gusta enfocarlo como contagio del yo a nosotras. Y en ese sentido he enfocado esta presentación como tres, cuatro relatos que quisiera compartir en relación a esa forma de contagiar pensamiento para pasar del yo al nosotras, para que ese pensamiento
nos permita vivir con y a pesar del miedo y nos permita acariciar eso que llamamos emancipación. Yo siempre he creído que lo que logra cambiar un mundo antes ha debido perturbar a ese mundo. Y lo pienso porque la conciencia, si viene de un pensamiento crítico, es perturbadora y es un malestar que a menudo echa para atrás, pero es un malestar necesario. Y si nos preguntamos cómo comienza un cambio colectivo, bajo una impresión un tanto rápida, pero yo creo que descriptiva, pasa que primero alguien observando el mundo o observándose a sí misma en ese mundo toma conciencia de una desigualdad, de una opresión, habla con alguien que tiene al lado, comparte esa sensación y cuando esto es comprendido y cuando esto es compartido se crea un lazo y cuando se crea ese lazo puede convertirse en pregunta para esa otra persona que a su vez es probable que lo comparta con otra y es probable que se genere un contagio que pueda generar una transformación que cuando hablamos de feminismo tiene que ver con la base de esa transformación que ha tardado mucho en llegar, pero que debe ser irreversible. Lo que me propongo en estas reflexiones que os comparto es tomar la palabra para compartir la que fue mi toma de conciencia a partir de esos relatos vividos desde una posición situada, la de la experiencia íntima y reflexiva sobre qué supone construirnos subjetivamente allí donde están muy significadas las identidades que nos nombran, mujeres, niñas, queer, precarias, del sur, del norte, negras, blancas, pobres, cómo nos construimos subjetivamente en ese contexto de multitud de identidades. Y quiero comenzar recordando unos versos de Wisława Szymborska en los que dice, le viene de su madre que no escribía poemas. Siempre me gusta este verso porque yo me identifico también. Muchas mujeres nos hemos construido desde esa negatividad, nos viene de nuestras madres por lo que no supone ser madres muchas veces y por lo que ellas no han tenido o no han podido tener. Cuando yo era niña en casa no había librería ni libros y creo que los libros son una forma de que ocurra esa pregunta que genera la conciencia crítica. Mis padres apenas saben leer y escribir y no valoraban que hubiera libros, pero hubo un momento extraño en la familia en el que mi padre tomó conciencia de la importancia que tenían los libros y comenzó a traer todos los que encontraba en las casas donde trabajaba o en los cortijos donde trabajaba y muy especialmente en un lugar que para mí se ha convertido casi en una iglesia, en un centro comercial, y os parecerá curioso, un centro comercial, entonces se llamaba Galerías Preciados, donde trabajaba un paisano en un lugar para mí desde entonces también casi venerado, en la sección de saldo y oportunidades. En ese lugar donde estaban los libros menos vistos, vendidos y valorados, este paisano le ofrecía muy buen precio o a veces incluso regalaba colecciones absolutamente inconcebibles para un ínclito organizador de estanterías y de bibliotecas donde se daban cita libros como Mujeres y Graneros, Museos del Mundo, Don Almendro Saltamontes, cómics para chicos, diario de un homosexual comunista, libros que ni mi padre ni mi paisano veían porque lo valoraban en su conjunto, los valoraban por la cantidad. Pero mi hermana y yo teníamos unos libros preferidos que era una colección de una enciclopedia incompleta de personajes de ciencia y tecnología, donde, como podéis imaginar, casi todos los personajes que allí aparecían eran hombres. Durante mucho tiempo la leímos con interés, pero mi hermana me contagió no por algo que leyera, sino por un vacío que encontró. Cuando mi hermana se preguntó por qué no había mujeres en esos libros
Y con la ingenuidad que teníamos entonces, yo le apunté que no podía ser y que con seguridad estaban en los tomos que no teníamos y que debía haber alguna extraña razón que en aquel momento no entendíamos, porque éramos niñas, que enlazaba los nombres, los apellidos de esas científicas con, por alguna extraña razón, debían apellidarse Martín y Pérez, y que eran justo las letras de los tomos que no teníamos, porque era imposible que no hubiera mujeres en una enciclopedia como esta. Esa pregunta por el vacío, por lo que no está, fue un interruptor de conciencia para nosotras, y fue ante todo durante un tiempo, pero como tenemos una sensación acomplejada frente a quienes sí tenían estanterías muy ordenadas de los libros que había que leer, pero esa lectura un tanto desordenada y donde había tantos vacíos fue del todo emancipadora para nosotros, porque estaba llena de preguntas y de espacios que nos interpelaban por un mundo en el que, si no todas las casas, si no en todos los lugares hay libros que se puedan leer, y no todas las cosas y no todas las personas y no todo aquello que importa está presente en esos libros, quizá un mundo articulado, construido bajo esos estantes, es un mundo que no era bueno para nosotras, era un mundo del todo mejorable. Otra cosa eran los libros donde sí aparecían mujeres, pero lejos de tener un nombre que se mantuviera en su historia, lo que nos ocurría cuando empezamos a descubrir a mujeres en otros libros es que a veces tenían varios nombres. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Mary Somerville. Mary Somerville, también anglosajona, fue una de las mentoras de Ada Lovelace, primera programadora, y bueno, como sabéis, en el mundo anglosajón es muy habitual usar el nombre de los maridos. Pues pasaba con Mary Somerville que tuvo varios nombres, y recuerdo cuando leía su biografía que ella misma decía, como en una conversación con Laplace y John Playfair, le llamaban la atención sobre... es curioso, solamente unas pocas mujeres han sido capaces de leer La mecánica celeste. Una de ellas es usted, Mary Somerville, y otra es Mary Greig. Ambas eran exactamente la misma mujer que tenían. Si primero tenían el nombre de su padre, después del primer marido, y si como ella eran viudas y se habían vuelto a casar, adoptaban el nombre de su segundo marido. Quiero decir con esto que no es solamente la exclusión o la invisibilización, sino también la multiplicación o la disolución. Hay múltiples estrategias de desaparición de las mujeres en la historia y de las mujeres en esos libros que no solamente nos ayudan a pensar, sino que en la presencia y en cómo es esa presencia nos generan imaginario, nos generan expectativa y operan como modelo de posibilidad. Otra segunda idea que os quería compartir en relación a esta mirada feminista a cómo pensamos, a cómo tomamos conciencia y cómo llegamos a contagiar lo que nos perturba, tiene que ver con el hecho de vivir en la tribu y de trabajar desde la vocación creativa. Creo que cuando una práctica vocacional, que seguramente nos unirá a muchas de las personas que estáis escuchándonos y en casa o delante de esta pantalla, una práctica vocacional artística, científica, creativa, cuando esa práctica que compartimos nos envuelve, el tiempo no existe. Lo narraba la escritora Adrienne Rich al afirmar que cuando creas, la imaginación se libera como una polilla gigante, y cuando creas eres simplemente tú, sin compromiso con la vida de tu tribu. La vida de tu tribu, ay. Siempre que escucho esta o leo esta frase, digo, la vida de tu tribu, ay. Me pregunto qué pasa si lo que te moviliza en la creación también tiene pretensiones con la tribu, quiero decir, con la vida colectiva. ¿Qué pasa si lo que creas aspira a hacer pensativas las cosas de la comunidad, a generar preguntas o a mejorar mundo? Es un valor añadido para nosotras, las mujeres que hoy nos dedicamos a trabajos intelectuales y culturales bajo la sensación de que por fin podemos hacerlo, que somos posiblemente de las primeras generaciones que han logrado no repetir un linaje quizá de pobreza y o con toda seguridad de mujeres encerradas en el hogar.
encerradas de una manera distinta, ese encierro y esos confinamientos que vivimos ahora. ¿Cómo no cargar con la mochila de la expectativa propia y del contexto? ¿Cómo no movilizarnos por una motivación que parece engordarse cuando abandonamos nuestras familias para estudiar y para trabajar? Y suele pasar que seguimos encontrándonos con las palabras, a veces ya no tanto con los vacíos, sino con las palabras educadas que nos crean expectativa. Y os pongo un breve ejemplo. Cuando hace unos años hacía una pequeña investigación en Bilbao, en la Facultad de Ingeniería de Deusto, y preguntaba a los profesores de informática por qué había cambiado el porque ante lo que ocurría en los años 90, cuando muchas mujeres se matriculaban en informática, ¿qué había pasado para que cada vez menos mujeres se matricularan en informática? Y me contaban algo que ellos pasaban muy de largo por una cuestión que me parecía reveladora, y es la palabra, la importancia de la palabra. Yo creo que llevo los últimos 20 años luchando con la importancia de las palabras en el contexto académico y universitario. Decían que cuando informática se llamaba licenciatura, había más de un 60% de mujeres matriculadas, y que cuando por un cambio en la normativa decidieron cambiar la palabra licenciatura por ingeniería en informática, no cambiaron profesorado, no cambiaron programas, ese 60% y pico bajó algo más de un 30 y algo más de un 15-17%. Cuando yo escuchaba esto, me preguntaba, nadie se ha parado a pensar lo que ha pasado por la cabeza de cada una de esas chicas ante un formulario, cuando una palabra actúa como interruptor. Creo recordar que era Deleuze, que eran Deleuze y Guattari, quien decía que las palabras no son la vida, pero las palabras dan alas a la vida. Una palabra puede generar un proyecto futuro, puede hacernos visualizar un proyecto futuro o puede frustrarlo. Y hay palabras educadas que se reiteran desde que somos pequeñas y que nos dicen esto sí, esto no. Y creo que ahí están las voces de la tribu, en esa reiteración de palabras que podemos y de palabras que no, cuando nos dicen esto es cosa de niños, ponle unas flores, cuidado con internet, o cuando hay que arreglar alguna tecnología, que venga el chico. Estas expresiones nos van construyendo, y en gran medida esas palabras crean expectativa de manera silenciosa, atravesando las cosas y haciéndonos callar, porque normalmente no compartimos con nuestras hermanas y amigas esto nos ha pasado, esto simplemente nos lo callamos de forma íntima. Otra idea que quiero compartir en este recorrido que comienza la niñez, adolescencia y que busca llegar a la actualidad y a los momentos en los que esas mujeres formadas con ese plus de entusiasmo de ser las primeras de su casa que posiblemente estudian y que quieren además no repetir esa historia que ven en sus abuelas y en sus madres cuando no pudieron estudiar, está llena también de lecturas cuando nos enfrentamos a un trabajo. Y quiero poner el ejemplo de lo que acontece con los trabajos feminizados. Los trabajos feminizados, claramente, se ha convertido casi en algo que hemos normalizado, están precarizados y ocurre que cuando pensamos, por ejemplo, en trabajos tecnológicos que tienen hoy una importancia añadida, porque quien hoy tiene el poder tecnológico tiene también un gran poder en el mundo. Quien está haciendo esas lentes que nos permiten visualizar el mundo sin visualizarse como lente son en su gran mayoría hombres que siendo jóvenes han convertido su afición en un trabajo. Y creo que ese cambio en la figura, en el estereotipo del poder, es llamativo. Esa idea de hombres jóvenes, pero también lo es la idea de convertir afición en trabajo, porque pasa de largo por la estructura de formación
de educación formal, de universidad, incluso cuestionan esa estructura, la cultura de garaje que ha puenteado en gran medida lo que acontecía en las universidades. Si pensamos en todos ellos, en muchos de ellos, creadores de Facebook, YouTube, Google, tienen esa cuestión, esa extraña homogeneidad. Y a mí cuando hay perfiles de poder que se parecen llamativamente, me parece que hay que detenerse. Hay que detenerse también porque con las mujeres pasa justo lo contrario. Yo recuerdo en los últimos años tener estudiantes y compañeras que me decían que ellas que trabajaban en el mundo creativo y cultural les pasaba justamente lo opuesto, que su trabajo era considerado como una afición y por tanto era vulnerabilizado. Y por tanto, a menudo era utilizado, era enfocado como un trabajo que podía ser pagado con capital simbólico. Y aquí de nuevo repito, hay el capital simbólico, porque yo pienso que no es ni mucho menos lo mismo pagar con reconocimiento y capital simbólico a un rico que a un pobre, a un hombre que a una mujer, porque son fuerzas increíblemente conservadoras las que alimentan ese pago inmaterial como algo suficiente, pago inmaterial que en el rico se convierte en prestigio y en el pobre se convierte en frustración y abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que les permita vivir. Curiosamente, creo que en esa decisión, en esa frustración, habitan muchas mujeres, porque con ese capital simbólico, que creo que guarda mucha similitud con el capital simbólico que ha pagado a las mujeres que trabajaban en casa cuando eran arropadas y pagadas con el amor y con los afectos del contexto familiar, ese mítico ángel de la casa que todavía cuesta tanto desmontar. Ahí estamos hablando de digamos, un solapamiento de vulnerabilidades que en las mujeres y en las mujeres precarias actúa doblemente. Creo además que en el contexto actual el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo creativo en un marco de producción inmaterial, de forma que este entusiasmo, que es un entusiasmo claramente feminizado, es fácilmente instrumentalizado por el sistema para mantener los ritmos de la maquinaria productiva, la velocidad competitiva, promoviendo características formas de ansiedad e hiperactividad de quienes, por pasión y responsabilidad a veces, por miedo al desempleo otras y por inercia casi siempre, temen o se resisten o no pueden dejar espacios vacíos entre sus prácticas. Espacios que puedan hacer pensativas y quizá hacer saltar la lógica laboral donde esas prácticas se inscriben. Yo creo que esos vacíos son fundamentales para la toma de conciencia, pero esos vacíos son justamente los que conllevan miedo. Y ahí es donde quiero enlazar con las ideas que planteaba también Marina, porque creo que esos vacíos llevan miedo por el malestar que generan, pero es un miedo que tiene su respuesta o que tiene una de las respuestas de enfrentamiento crítico en la alianza, en el aprendamos juntas que comentaba Marina. Creo que me queda muy poquito tiempo y quiero compartir dos últimas ideas. Una muy brevemente, una tiene que ver con ese escenario de precariedad que está enmarcado en el contexto red, en lo que yo denomino cultura red, donde acontece algo también muy llamativo para como seña de la época que vivimos. Algo que parece haber puesto en riesgo dos de los ámbitos sobre los que se ha construido el sujeto humanista. Me refiero a la puesta en riesgo de la intimidad y la ciudadanía en el contexto digital. Esto yo creo que tiene mucho que ver con esa conversión del sujeto en producto en relación a esa forma de estar en la red, no ya como sujetos presentados o representados, sino como sujetos expuestos y exhibidos. Y esa exposición en gran medida es alimentada por la precariedad, porque para tener oportunidad de seguir con trabajos que cada vez se han convertido en colaboraciones más pequeñas, una tiene que ser vista. Esa economía del bolo o gig economy que algunos sociólogos denominan así. Esa exhibición
pone en riesgo algo que antropológicamente marca un punto de inflexión, y es que si hemos protegido todas las culturas hasta Internet y en los distintos tiempos, se han caracterizado por proteger lo íntimo, por proteger lo privado. Y esta no solamente no lo protege, sino que, digamos, no se caracteriza por hacerlo visible. Esa hipervisibilidad refuerza la idea de máscara, impostura, y refuerza también el individualismo de quien está frente a la pantalla, entretenido en la pantalla, en la autogestión que genera la pantalla, y configurando ciudadanía como una multitud de individualidades donde esos lazos que nos cohesionan están puestos en crisis. Y después, si os interesa, podemos hablar en algún momento sobre esas formas de creación de colectividad en Internet que digamos, están en crisis. Pero no quiero terminar con esa lectura negativa, sino con la que yo considero, o el que yo considero uno de los ejemplos positivos y propositivos más interesantes de la colectividad política en Internet. Mientras podemos ver que las colectividades en Internet suelen cuestionarse más por la comparecencia que por la pertenencia o por compartir aficiones o proyectos, pienso que en el caso del feminismo ha sido distinto, y que esa exposición de la intimidad, que ha sido muy criticada desde el pensamiento en los últimos años, tiene en el feminismo una lectura muy positiva, porque ha sido en el compartir intimidad, en el compartir lo que nos callábamos porque acontecía en el espacio privado y era opresivo, pero pensábamos que solo nos pasaba a nosotras, o pensábamos que tenía que ver, que formaba parte de esas mentiras consensuadas de las cuales no se hablaba, es el hecho de compartir intimidad cuando habla de esa violencia ejercida sobre las mujeres, y de pronto ver que es compartida por muchas mujeres que de pronto se miran al lado, o sea, no tanto se miran enfrente, sino nos vemos hermanadas, nos vemos creando una alianza. Creo que en este sentido la colectividad ha subvertido esa intimidad, reivindicando que la intimidad, cuando es emancipadora, es una intimidad libre que parte de una misma, porque esa intimidad que era exhibida, de la que os hablaba antes, es una intimidad incentivada por fuerzas externas, incentivada por el mercado, a diferencia de esa necesidad de compartir lo que, siendo opresivo, resulta doloroso y por tanto hay que compartirlo. Creo que ahí hay una lectura positiva para en relación a lo que está aconteciendo en Internet, pero la última idea con la que quería terminar es la necesidad de no perder de vista que ese contexto que estamos de alguna manera subvirtiendo a través de una infiltración crítica y a través del uso de distintas estrategias que en gran medida vienen de la creatividad feminista, de esta a la que nos dedicamos, quienes trabajamos en los imaginarios, hay que estar muy atentos porque hay una clara analogía entre el patriarcado y el capitalismo, una analogía que sigue alimentando la idea de convertir a las personas subordinadas en agentes responsables de su propia subordinación. Esa clave del patriarcado, convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, se repite hoy en el capitalismo cuando hablamos de precariedad y de autoexplotación, porque se proyecta sobre los trabajadores, y especialmente sobre las trabajadoras precarias, esa responsabilidad en que si tú estás así es porque tú te lo habrás buscado, pasando por alto esa estructura totalmente apretada de inercias y cargada de expectativas que dificulta los tiempos para pensar y los tiempos para tomar conciencia. Quería, por último, situar como lectura también propositiva la necesidad de mirar a las artistas y a las creadoras, porque las artistas y las creadoras no solamente tienen, nos enseñan, las artistas y creadoras feministas hablan no solamente de feminismo, lo que hacen, sino que
que hablan de otras escrituras feministas, deconstruyen el egocentrismo y el ocularcentrismo propio de esos discursos, de esos libros que llenan nuestras estanterías y donde también hay un patriarcado que hemos de desmontar. En mi libro Hadas planteo algunas de ellas, pero quiero terminar compartiendo una necesaria estrategia tomada de Rosie Braidotti, que a su vez cita a Simone de Beauvoir y a otras autoras cuando habla de la necesidad de matar al ángel de la casa, refiriéndose a esa necesidad de que las mujeres recuperen, se adueñen de su subjetividad, pero paralelamente necesitamos también bajar al ángel del cielo. Y lo decía Rosie Braidotti haciendo alusión a esa igualación de lo humano con lo masculino, a esa pérdida de la materialidad y de la corporeidad de lo masculino y también no solo de su propia corporeidad y de su propia materialidad, sino de la materialidad de aquellos a los que tenemos que cuidar colectivamente, comúnmente. Y esto marca, y con esto cierro, yo creo que una de las peor, de las mayores críticas a lo que hemos vivido en el confinamiento, y es el paso atrás en la conciliación, en la vuelta a casa de quienes hace poco que habían salido sin haberlo decidido ellas, a esa vuelta a casa con unas formas de teletrabajo que no han pensado las maneras más emancipadoras de conciliación. La necesidad de bajar al ángel del cielo reivindica la necesidad de que los hombres se ocupen de los cuidados de los cuerpos y asuman esos cuidados de los cuerpos como una tarea mutua. Lo dejo aquí porque tengo muchas ganas de hablar con Marina. Disculpad si me he excedido y si me habéis hecho algún tipo de seña. Es el problema y la ventaja de quienes vemos muy poco, que nos distraemos y igual no he visto si me habéis hecho una seña por llegar al tiempo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Marina y Remedios. Ahora disponemos de un tiempo para el debate, o sea que voy a preguntar si hay alguien en la sala que quiere hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión, en fin, cualquier tipo de cuestiones. Ahora te pasan el micrófono. Yo quería preguntarle a Marina, porque al final de su intervención no se ha entendido bien porque se oía entrecortadamente. Y me interesaba muchísimo lo que estaba diciendo respecto a la escultura de Mary Wollstonecraft sobre lo que significaba, o sea, el debate sobre eso, el simbolismo de qué tipo de escultura tenía que representarle y tal. Bueno, me gustaría que lo explicaras un poco. Gracias. Contesto ahora, ¿no? Que es una, sí, sí. Es una cosa concreta. Pues es curioso, ¿no? Y casualidad que en este momento que precisamente hoy iba a recuperar esta historia aquí con vosotras y ponerla en tensión con la otra manera de enunciar el piensa por ti mismo, pues saliera ayer esta noticia en la Vanguardia y concretamente... Si lo miráis, está en la web de La Vanguardia, incluso sale la foto. Lo que ha provocado esta discusión es un problema de representación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo intentaba reflexionar? Quizá no me habéis escuchado bien por los cortes, de representación de algo que aún no se sabe. No representar, sino no se sabe incorporar en su existencia, tanto histórica como en aquello que hoy tiene que transmitir, para eso se supone que se hacen esculturas, ¿no? No solo para hacer memoria, sino para crear vínculos con esas experiencias, algunas pues, de poder, que son las que normalmente dominan el espacio público, los conquistadores, bueno, todo esto que ahora está en cuestión, los caballeros, los reyes, etcétera, pero también el trazo de otras experiencias posibles. Entonces, visibilizan en el espacio público esos trazos de otras experiencias posibles que no tienen un imaginario dominante y en este caso además
con el problema de que está el cuerpo de la mujer por medio, lo que se desata es una discusión sobre esa representación. Entonces, en concreto, es la imagen de una mujer desnuda como saliendo de algo que hay abajo, que en la foto no se ve muy bien. Y entonces la discusión, aparte de su fealdad o no, etcétera, que también la hay, digamos, de pura estética, es hasta qué punto hay una parte de la opinión pública que rechaza ese cuerpo desnudo, tan femenino, ¿no? Tan, como diciendo, esto es incluso había alguna opinión que se recogía en el artículo de la habéis convertido en una Barbie, ¿no? Porque está ahí el cuerpo como muy, muy, muy silueta, ¿no? Muy silueta femenina. Entonces, claro, también dices, ¿y por qué no la, digamos, el referente en la lucha por los derechos de la mujer, que con su propia vida, no solo con su palabra, sino con su propia vida, vivió y creó las condiciones para otros recorridos posibles de ese caminar solas y pensar por nosotras mismas, aprendiendo juntas, no puede tener cuerpo de mujer, ¿no? Y la desnudez solo como objetivación, cosificación, dominio del hombre, ¿desde dónde nos reivindicamos nosotras? Bueno, entonces hay ahí una discusión monumental que para mí era muy significativa de esto, ¿no? Tenemos imaginarios para representar a, digamos, a nuestros referentes masculinos, sean referentes a reivindicar o a criticar o lo que sea, y sigue siendo muy difícil y desata eso, ¿no? Imaginarios encontrados hacerlo con estos otros elementos y trazos femeninos. Y ahí la cuestión del cuerpo es importante también. Lo podéis mirar y seguir con la discusión. Perdón, Leire, querías hablar. Yo tengo una pregunta. Bueno, gracias a las dos, porque después de tanto sí que no, que venís, que no venís, que online, encantadísima de veros en pantalla. La verdad que es un lujo, hay una pantalla gigante, igual por describiros, ¿no? Hay un montón de gente aquí sentada con distancias, pero se sienten las mentes pensando. Entonces, eso creo que está muy bien. Os quería agradecer, bueno, a Marina, porque has mencionado a Wollstonecraft, que además hace, creo que fue el Feministalia de 6 años, cuando lo coordinaba con Itu, que lo llamamos Cultura Monster y hacíamos referencia a Wollstonecraft y al Frankenstein que nace después. Y, en fin, me ha gustado mucho la intervención de ambas. Es verdad que cuando hablábamos del descontagiar el pensamiento, sí que pensábamos que esa palabra, ¿no? Esa palabra contagio, que también tiene otra relevancia, y la habéis enunciado desde ahí. Hoy en día, en estos días, sí que está como muy connotada, ¿no? Con esta parte como más de miedo al contagio, ¿no? Sí. Y tú hacías referencia, Marina, a no tengas miedo, ¿no? Piensa por ti misma, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando durante la historia y Remedios después lo has situado, ¿no? El miedo al saber, ¿no? El miedo a apuntarte a esa ingeniería por lo que supone la palabra, por lo que significa la palabra, ¿no? También genera una especie como de parálisis a la que también hacías referencia tú, Marina, ¿no? Cuando decías esos pensamientos que te hacen no pensar, ¿no? Que te paralizan. Entonces, en ese sentido, habéis empezado a apuntarlo, pero a mí me parecería interesantísimo que siguierais por proponer o plantear cómo pensar hoy en día, igual por hacer referencia a una de tus publicaciones, Marina, un mundo común, ¿no? Un mundo en el que nos encontramos aisladas en nuestra habitación propia compartida. Y entonces me preguntaba, ¿es esa cultura red posibilitadora de espacios colectivos para poder pensar también desde los feminismos y para poder juntarse o generar un común cuando no es posible, ¿no? ¿Cómo poder buscar ese común ahora que está tan difícil, ¿no? ¿Cómo no quedarse paralizada en ese miedo a dar un paso y a no sé qué espacios son posibles? No sé si habéis pensado por ahí, pero me parecía interesante seguir por ese camino que habéis medio abierto en la intervención ambas. ¿Empezar tú, Marina? Remedios, ¿quieres? Sí, vale. Te tú. Sí. Bueno, nos podemos darla con la vista. Sí, yo, de hecho, no nos vemos con la expresión, la tenemos, pero bueno, no, nos, nos, nos
hemos hecho guiños a lo largo de la charla, porque yo creo que aquí hay una cuestión muy importante, y esto creo, esa idea que cuando se reitera una idea, y Marina, que es una mente que a mí me gusta mucho, bueno, reitera esa idea, es importante, y porque esa reiteración es una forma también de hacer pensar, de destacarnos, oye, miremos aquí. Y a mí me parece interesante relacionarlo con, o sea, no tengamos miedo, atrevámonos a pensar, pero tenemos miedo. O sea, yo creo que el contexto cultural que vivimos es un contexto muy poliédrico, efectivamente, es un contexto en el que parece que las alianzas para lo común en las habitaciones propias no tienen un contexto idóneo. Yo creo que hay elementos que nos echan para atrás en relación a ese ser multitud de personas solas, ¿no? Recuerdo cuando a Walter Benjamin le entrevistaban y en radio le prevenían de que tuviera cuidado con los tiempos y que tuviera siempre en cuenta que las personas con las que iba a hablar eran miles, pero habitualmente miles de personas solas. La mayoría somos miles de personas en nuestras habitaciones conectadas, donde el contexto no anima a esa solidaridad. Sin embargo, yo sí que advierto una transformación y un aprendizaje. Una transformación en lo que os acabo de comentar en relación a lo que ha acontecido con el feminismo en Internet, y ha acontecido justamente porque ha habido mujeres que se han aliado. Yo creo que la alianza, el aprendamos juntas, el miremonos juntas, el compartamos juntas, es un primer paso para ese no tener miedo. Cierto que cuando hablamos de la toma de conciencia, a menudo recuerdo una interpelación en una presentación de un libro en la que una mujer me comentaba que escribiera libros, me interpelaba para que escribiera libros que no le hicieran pensar, libros que no le perturbaran, porque la vida ya tenía muchos problemas y lo que necesitaba, lo que querían eran libros que le reforzaran lo que ya sabían, ¿no? Ese miedo al pensar, porque el pensar puede ser doloroso, es yo creo que el primer obstáculo que hay que vencer, sobre todo en una cultura en la que tenemos todo tipo de dispositivos a nuestro alcance para evitar lo que perturba, lo que molesta. Si os fijáis, quienes estáis en casa, los dispositivos que tenemos delante tienen todo tipo de botones para apagar, desactivar, bloquear. Cuando algo ya nos genera problema, desactivamos fácilmente. Es también una cultura, más allá de la red, de la cultura material, donde en los últimos años se ha normalizado el uso de ansiolíticos por parte especialmente de las mujeres, y donde se concibe que lo que nos incomoda, lo que nos duele, lo que nos da miedo, hay un botón, una pastilla que lo apaga. Y yo creo que justo el pensamiento y la filosofía es la otra vía, que es una vía emancipadora, es una vía que no precisa de botones ni de ansiolíticos, pero es una vía, es verdad, quizás un camino un poco más largo, es un camino más complicado. Pero tengo la sensación de que vencer ese miedo tiene como respuesta, o al menos como una de las respuestas, una de las últimas ideas que sugería Marina, de aprendamos juntas. Porque si estamos juntas, nos podemos ayudar, nos podemos apoyar, hay complicidad entre nosotras. Sí, yo continuaría así como subiéndome al carro o a la bicicleta de las reflexiones de Remedios en la misma dirección. Yo pienso que cuando antes hacía referencia muy rápido, como todo lo que hemos dicho, a Spinoza y a esa idea spinoziana de que la superstición es cualquier pensamiento dominado, ya sea por el miedo, ya sea por la esperanza. Dominado no quiere decir atravesado, y no quiere decir
que no tengamos miedos y esperanzas. Es decir, los miedos y las esperanzas, o los temores y las expectativas, la cautela y el arrojo, todo eso está en nosotras. El problema es el dominio, ¿no? Cuando nos dominan, es decir, el pensar dominado por el miedo, el hacer dominado por el miedo, el pensar dominado por la esperanza, es decir, por la necesidad de tener que producir pensamiento únicamente sanador, salvador, receta, fórmula, ¿no? Eso, todo el pensamiento político muchas veces se ha dedicado a esto, y ahora también cualquier farmacopea de estas a la que ahora aludía, remedios en forma de botón, en forma de gadget, en forma de consumo cultural, por lo que sea, ¿no? Ese es el problema. Entonces, para mí, la condición de esto que estamos buscando, de eso que nos preguntamos, en eso que podemos darnos a pensar, que podemos darnos a aprender, es crear las condiciones, no que nos liberen absolutamente del miedo, que sería la idea de salvación, sino que haga pensables nuestros miedos, que haga vivibles nuestros miedos, que haga compartibles nuestros miedos y nuestras esperanzas, nuestros deseos y nuestros temores, nuestra cordura y nuestra locura, ¿no? Con nuestra enfermedad y nuestra salud. Por eso yo hablaba de este umbral. Entonces, ¿cómo construir umbral, Dios de umbral, ¿no? en esas realidades tan cortadas que hoy vivimos en forma de pantallas, y en otros momentos se podía vivir pues en la clausura rotunda en lo doméstico, o en otros momentos, momentos o contextos, en la disciplinarización absolutamente rígida de los cuerpos, ya sea por las instituciones religiosas, políticas o familiares, ¿no? Esos cortes que no dejan transitar, que no dejan el espacio del tránsito, al que también aludía Remedios antes. Entonces, yo pienso que más que cómo inventamos eso que no ha existido nunca, el ejemplo que también de forma muy rápida yo ponía, como esta escena contrapuesta, internamente tensionada dentro de la misma ilustración, dentro de la búsqueda misma de ese pensar por una misma o por nosotros mismos, es el ejemplo de la escuela de Mary Wollstonecraft, o podría ser cualquier otra tentativa de tergiversar el instrumento escuela normalmente y normalizadamente es un instrumento de opresión y de transmisión de los códigos ya establecidos dentro de una sociedad, sean políticos, nacionales, de género, de clase, etc. Esa misma herramienta puede ser subvertida, la herramienta escuela, y convertida en una herramienta de emancipación, que es aquella que convoca esos caminares, esos aprendizajes hacia el espacio de la alianza. Para en mi último libro, que saldrá ahora esta semana, que se llama Escuela de Aprendices, hablo de esto, ¿no? De qué alianza es posible entre los aprendices y las aprendices, ¿no? Qué aprendizajes o qué enseñanzas solamente, sino qué alianzas son posibles entre aquellos y aquellas que toman juntos el riesgo de aprender. Eso puede ser el dispositivo escuela subvertido en su normal disposición a la opresión, pero también tendremos que pensarlo respecto, y pienso que en parte ya estamos ahí, respecto a los medios y entornos digitales y tecnológicos. Es obvio que lo que nos hacen doler, ¿no? Lo que nos duelen antes con medios, antes de entrar aquí decíamos, nos duele el cuerpo, ¿no? De tantas horas sentadas dando charlas solas, pero es que además nos duele algo más que el cuerpo, nos duele este alma que se va secando, ¿no? Que se va cuadriculando, que se va, ¿no? Que sí estás ahí, pero yo, por ejemplo, hay una parte incluso de ahora en el que me siento hablando sola, porque no os veo, ¿no? Y veo algunas nucas y algunas sombras de espalda, no veo nada más, ¿no? Y eso hace daño, eso daña precisamente esa posibilidad de... Pero, del mismo modo, ¿no? ¿Cómo me ha gustado la imagen de Remedios, ¿cómo hacemos posibles también miradas de lado dentro, ¿no? Porque... que quizá también son posibles, ¿no? Esas miradas laterales, esa oblicuidad, esa posibilidad de hacer así
incluso aquí, transgrediendo o haciendo que nuestra cuadrícula se convierta en un umbral posible de alianzas, ¿no? Y pienso que es este trabajo de continuo de la elaboración y a la vez elaboración de entornos, medios, ¿no? y composiciones nuevas a partir de los elementos que ya tenemos, ¿no? De su tergiversación, este arte de los límites al final, ¿no? Y ahora que veo, voy viendo la cuadrícula de nosotras y pienso, intento ver lo borroso y ¿no? Que ya con el cansancio de mirada va pasando. Quizá también esto ayuda, ¿no? Se va emborronando el límite y ahí es donde pasan las cosas. Yo pienso que es esto. Ahora estamos en un momento especialmente complicado, ¿no? En esta reacción, pero de tan complicado que es, yo a veces confío que veamos que es un momento que permite muy poco autoengaño, ¿no? Y venimos de épocas, si hacemos una mirada un poco larga hacia atrás, en las que nos hemos permitido autoengañarnos mucho y la mera movilidad parecía que generaba muchas cosas, ¿no? Ese entusiasmo del que tú también, Remedios, has hablado en tus libros. Entonces, bueno, quizá estamos en un momento de tristezas varias, ¿no? Y de abatimiento corporal, anímico, político, de muchos tipos, pero bueno, también hay un efecto de clarificación de muchos elementos que más que invitarnos a retroalimentar una falsa normalidad, nos pueden ayudar a eso, ¿no? A detectar realmente dónde queremos estar, en qué umbrales queremos caminar y dónde queremos ir solas y acompañadas verdaderamente, ¿no? Y no porque la máquina no pueda parar. Yo quiero, Marina, es que has dicho una frase que has pasado por ella y creo que es una frase que a mí me gustaría convertir también en nodo reflexivo, porque creo que también hay algo que punza en esa frase. Has hablado de la importancia de compartir los miedos y creo que esto tiene mucho que ver con esa posibilidad transgresora que yo comentaba antes cuando hablaba de los peligros y de la visión crítica que predomina en relación a lo que Internet puede, cuando hablamos de creación de colectividad, y hablaba de la potencia del feminismo cuando con movimientos como Me Too, Ni Una Menos, ha sido capaz de crear una colectividad política compartiendo intimidad. Yo creo que en ese compartir intimidad ha estado también compartir miedos. O sea, normalmente ese miedo, las mujeres hasta hace muy poco han sido educadas para vivir con miedo, para que el miedo formara parte de lo que quedaba en la casa, de aquello de lo que no se hablaba o de aquello que sí se hablaba con la vecina o con el familiar, quedaba en el ámbito del chisme y por tanto quedaba menos valorado. El miedo, por tanto, ha tenido mucho que ver con el ensimismarnos para quien tenía tiempo de ensimismarse o el estar muy ocupada para no tener ni siquiera ese tiempo de afrontar el miedo. Hoy la posibilidad, yo creo que de compartir miedo se materializa en formas de narración, y ahí no sé qué pensaréis, pero yo tengo la sensación de que pese a esa estigmatización de los confinamientos y a esas lecturas negativas que obviamente extraemos de los confinamientos también desde el feminismo, hay una potencia que yo quiero poner en valor, porque muchas de las personas que estamos juntas de esas maneras tan raras que tú decías, Marina, sintiéndonos solas en casa, hablando solas, pero viendo la nuca de muchas personas, intuyendo que hay otras personas que nos escuchan en casa, en esa forma estas personas que formamos una curiosa colectividad, con seguridad nos dedicamos a alguna actividad intelectual, creativa, cultural, alguna actividad que ha hecho también que el confinamiento nos haya venido como un echar aire y decir, uff, tiempo.
Yo recuerdo que escribía antes del confinamiento, tenía un relato que comenzaba algo así como moriré en este paso de peatones, y lo decía casi de forma literal, porque me veía yendo a charlas, yendo a ver a mis padres. Para ir a ver a mis padres tengo que coger taxi, tren, autobús, taxi, y dedicar prácticamente un día. Siempre me estaba moviendo. Y hay muchas personas como yo que tienen vidas nómadas por trabajo, por temas de cuidados, y de pronto en el primer confinamiento pudimos encerrarnos, pudimos tener algo que hubiéramos incluso deseado como regalo, el tiempo para pensarnos y para escribir. Yo creo que muchas mujeres, muchas personas en general, pero por lo que a mí me comparten amigas y estudiantes, han escrito libros, textos, relatos en este confinamiento y han tenido incluso oportunidad de compartirlos. Y creo que en eso que han escrito, yo pienso que el feminismo tiene y está demostrando en estos últimos años una grandísima potencia comunicadora en la autonarración y en fórmulas que a veces denominamos autoficción o de otras maneras, donde hablando o contando historias estamos contando lo que nos pasa y contando lo que nos preocupa. Y en ese contar lo que nos preocupa se crean lazos que a veces son directos con amigas, con estudiantes o con personas que tenemos cerca, pero también lazos con personas que no conocemos y de pronto llenan nuestro buzón. Yo comento cuando recibo un mensaje así cada cierto tiempo, vienen con alma, o sea, vienen con alma, que es casi como decir vienen con cuerpo, porque son personas que de pronto nos han leído o de pronto quieren establecer un nexo para que leas lo que están escribiendo y nos cuentan cosas que les está pasando, que les perturba. Y pienso que ahí es donde, en esa alianza, es donde el miedo, que es ese tipo de afecto que si no que se puede convertir en frustración y en dolor, es un afecto negativo, ahí es donde el miedo se puede convertir en esperanza. La esperanza es ese otro afecto, es esa otra emoción que es activa y que puede ser transformadora, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias, Remedios. De verdad que ha sido un placer escucharos. Así que esperamos que la próxima vez nos podamos ver de cuerpo presente. Ahora tendréis un pequeño descanso, porque a las 7 en punto empezará el espectáculo Gorría con... A las 7 tendremos a Miren Amuriza, Bertxolaria eta Azkoa Etxebarrieta La Pulga, flamenco danzaria Gorria emanaldiarekin. Eskerrik asko, gerarte.